chicas, pues hoy nos hemos despertado por la mañana. Buenos días. Este es mi look de hoy. Llevo unos pantalones así de polipiel, un jersey de cuello alto blanco y este abrigo. Y ahora veréis dónde vamos. Chicas, pues hemos venido a Mataró Park sin desayuno. Desgraciadamente, aquí en Cataluña, yo no sé si en el resto de España, pero aquí en Cataluña por lo menos, los bares, el desayuno en mesa, o sea, te puedes entrar a desayunar hasta las 9:30, de 8 a 9:30. Entonces todo ahora es para llevar y hemos venido a un Dunkin' Coffee para cogernos, yo que sé, un donut, por lo menos para Mina, que no para de quejarse que tiene hambre. Y nada, hemos venido de compras porque aquí ya, bueno, esta semana empiezan las rebajas, hay algunas en las que han empezado, algunas no. Hoy es martes y el jueves ya todos los centros comerciales vuelven a cerrar. Uno de ellos, el de mi marido, otra vez de nuevo. Entonces, habrá que aprovechar. ¿Qué te ha dicho el Rey Mago? ¿Qué te ha dicho? A ver. No lo sé. ¿No sabes? No. Ha dicho que esta noche va a ir a tu casa a dejarte regalos, ¿no? Mirad qué vistas al mar. Me encanta este centro comercial solo por esto. Porque lo otro es, todos los centros comerciales me parecen iguales. Lo voy a preguntar. ¿A quién? Bueno, en el Dunkin' Coffee, como había una cola que flipáis, hemos venido al McDonald's a ver si está abierto para coger desayuno para llevar. Pero está cerrado. Todo está cerrado. Todo lo que es restauración está cerrado. Hemos cogido un cacaolat para mí, otro para la Mina. Y como no hay papeleras, pues toca tirar la basura y la papelera de KFC. Y nada, hemos cogido también dos croissants. Uno normal y otro de chocolate. Y ahora sí nos disponemos a comprar y gastar. Estoy en H&M, ¿vale? Me he pillado este fular cuadrado para la cabeza. Y también me está gustando esta bufanda. El tacto, la verdad. Y es de la colección H&M by Pringle. Y está a 6,99. Está súper bien de precio. La verdad que este estilo a mí me gusta. Porque los otros, la verdad, no. La verdad que los precios están súper tirados. Yo me he pillado una tejana por 9,99, que ya os la enseñaré. Bueno, la tengo cogida. La cena de accesorios, todo está a 1,99 y 0,99. Yo he pensado en cogerme estos dos, que son más sencillos. Pero no sé. Pues aquí está Abdel con la pedazo de bolsa de H&M. La verdad que él ha sido el que más ha comprado. Pero bueno, ya os enseñaré porque es que os tengo que decir una cosa. Escucharéis, pero en H&M hay más rebajas en la página web que en tienda. Y yo por eso voy a hacer un pedido por la página web. Porque hay muchísimas cosas que la página web están de rebajas y en tienda son de nueva colección. Así que si queréis aprovechar bien las rebajas de H&M, mirar primero la página web. Abdel y Amina han pasado al Belros a comprar palomitas porque yo tengo un marido que se cansa, ¿vale? Cuando se va de compras, o sea, se aburre. Y mi hija igual, así que siempre compramos palomitas. Una bolsa para cada uno para tenerlos entretenidos, porque si no me raya mucho la cabeza. He venido hace ya porque
quiero mirar pijamas, a ver si aquí hay pijamas. Porque claro, ya que cierran los centros comerciales el jueves y no puedo ir a Primark a comprarme pijamas, pues tenemos que mirar si es verdad lo del 50% adicional de CIA. Hemos venido al CEA y es que está la tienda desierta, o sea... ¡Oh, qué bonito, mami! O sea, no hay nada. O sea, yo no sé si lo han recogido todo porque el jueves van a cerrar, o sea, no tengo ni idea. Pero no hay nada. O sea, yo he venido a ver pijamas y de pijamas sale camisones de vieja. O sea, no. Próxima estación, La Roca Village. Chicas, nos vamos a comer antes de ir a La Roca Village porque vamos a ir con mi marido que tiene que pasar un momento al trabajo. Y ahora os enseño dónde vamos a comer porque a mí me gusta mucho y es un sitio que descubrimos hace poco, más de un año. Dura un poquito, ¿vale? Esto es calle Colón de Granollers, ¿vale? Justamente ahí al fondo está la estación de tren y el restaurante donde vamos, bueno, restaurante. Ahora os lo enseño, es un hindú, ¿vale? La comida está muy buena y todo lo hacen ellos, ¿vale? O sea, se nota que estás comiendo pollo y es halal, ¿vale? Ellos tienen justamente al lado su carnicería, que es donde nosotros comprábamos antes. Aquí, ¿vale? Al North Kebabish. Y justamente lo de al lado es su carnicería, que ahora mismo está cerrada. Pero este es el restaurante. ¿Qué pasa cuando comes chocolate por la tarde? Pues te pasa pesadillas. Pesadillas, claro. Pan y... qué rico, a la mina me encanta. ¿Qué? ¿Esto? Enterar que el pan naan se hace con queso, crema. Teníamos a pensarlo. Por eso no lo volveré a poner. ¿Quieres que te lo confirmen por comentarios? Sí. Pero a que no sabe a qué. Es que no sabe a queso. Solo que para que sea más blando, en vez de leche le ponen queso. He dicho, es el restaurante es halal, ¿vale? Una pakistaní en un mamselmen, ¿vale? Como veis, allí tienen el Corán, ahí es el cursi. Mirad, ese es el rollo de pollo que lo hacen ellos, ese lo acabo de sacar. Veis que está como más rojo porque claro, le ponen ellos sus especies y todo. Y todo es pechuga de pollo que lo hacen ellos mismos. Es increíble cómo se ve. No se ve tan artificial como el de los demás. Qué bien huele, mirad. Es que huele como a canela. Mirad, tiene pimiento verde y cebolla. Y bueno, la ensaladita y patatas fritas. Y huele como a canela. Es que... está tan bueno, chicos, de verdad, está buenísimo. Ya estoy comiendo. Sí, a la mía le hemos pedido una pechuguita de pollo así, y patatas fritas y pan. Saha. Ahora. Obi, ¿está bueno o qué? Uh-huh. Muy bueno, ¿no? Intentando no mancharme. Bueno, bien, chicas, bien. Estamos en la Roca Village. Mirad, este escaparate es el de mi marido. Qué bonito. Pues nada, este es el escáner que tenéis que pasar para entrar, ¿vale? Hay una cámara que os mira la temperatura y ya os dicen si podéis entrar. Y nosotras nos vamos ya a dar una vuelta. Yo y mi niña. Lleva sus palomitas. Yo creo que hoy no es que esté muy lleno, pero bueno, mira, en el Petit Bateau tienen hasta el 85%. O sea, es un 30 más un 45. No, un 30 más un 55. Estos vestidos así gorditos de sudadera, este me ha gustado mucho. Mirad qué bonito. Pues a ver, tienen el 40% sobre el precio de outlet, que es un 30, ¿vale? Es un 30% menos que en tienda de primera línea, ¿vale? Si te llevas tres cosas, o sea, te llevas tres cosas, tienes el 40% menos del precio total, ¿vale? Del precio outlet total. Hay cosas muy chulas. En esta perfumería, todos los perfumes que hay son de Paco Gabán. Bueno, son estos, ¿vale? Hermès, Carolina Herrera, Paco Gabán, Nina Ricci, Adolfo Domínguez, Aristocracia, Jean Paul Gaultier y Penelope Gons, ¿vale? O sea, solo son
perfumes de esas marcas. Y la verdad que están muy bien de precio. Hace poco Abdel se compró el de Chu Wan Chu Men de Carolina Herrera y le costó 29 euros, el grande. Y cuando me marcáis sobre mi, una de mis marcas favoritas de bolsos es Furla, que está entre lo caro y lo barato. Lo intermedio que nos podemos permitir de vez en cuando es este. Y de verdad, es que me encantan. Me encantan. En la parte antigua, digamos, de la, del Village, y bueno, que hay tiendas nuevas, obviamente. Si Michu hace unos años no estaba. Yo hace, bueno, cuando trabajaba por aquí, trabajaba justamente aquí, en donde os voy a enseñar ahora. Aquí justamente trabajaba yo. Os enseño. En esta tienda de aquí, que es ahora Adolfo Domínguez. Y antes era BDBA, que para las que sois de Madrid, BDBA, tienda física oficial, está en calle Serrano, en Madrid. Y bueno, es de vestidos de fiesta, bastante conocida. Fue mi primera tienda aquí en el Village en trabajar. Aquí también tenemos Burberry, que esta yo la llamo la plaza de Burberry. Y allí trabaja mi amiga Busha en Hawkers, que voy a ver si está para saludarla. Y una de las tiendas donde siempre hay cola es Guess. Yo la verdad que nunca he sido fan de Guess. Y bueno, Michael Kors. Uy, la mía tiene pipí. Bueno, y los lavabos, gel hidroalcohólico. Vale, antes ponían colonia, antes ponían siempre crema y colonia. Hola. Y antes ponían toallas aquí, pero ahora ya no. Por el COVID. Pero otros años, años anteriores al COVID, ponían las toallas. Vale, mami. Y ponían siempre crema. Bueno, aquí en estos huecos ponían crema y colonia. Bueno, chicas, y otra de las medidas que están haciendo por lo del COVID, cuando hay mucha cola, ¿vale? Y el aforamiento de las tiendas dentro está muy lleno, lo que se hace es escanear este código QR y se coge tanda, digamos. Se coge tanda y se va entrando poco a poco, te van avisando. O sea, tú puedes coger tanda para entrar, por ejemplo, a Levi's. Y te puedes ir a dar una vuelta si hay mucha cola y ellos te llaman en el momento que te toque. Estoy en Ritual. Y nada, estaba buscando mi ambientador, pero ya no lo traen aquí en el outlet. Pero me gusta mucho el Ritual este. El de Ayurveda me lo regaló mi amiga Nessa en el cumpleaños del año pasado y me encantó. Desde allí soy fan. La verdad, de esta línea. Me encanta. Voy a entrar a esta tienda, ¿vale? Que es Kitty Leeds, ¿vale? Es una multimarca y están al 80%, bueno, en verdad están al 90%, ¿vale? Del precio original. Es un 30% del outlet más un 60%. Bueno, pues mirad, ya había visto estos jerseys, ¿vale? De Kenzo para Mina. Valen 59 menos 60, o sea, menos el 60%, y salen a 19 euros, está muy bien, la verdad. Luego de Kenzo tenéis todo esto. Estas también son de Kenzo. Este abrigo. A ella le encanta todo lo que sean vestidos. Mira, mamá, este vestido que tiene. Bueno, pues en Kitty Leeds, os decía, está mi hija liándola. Amina, para. En Kitty Leeds lo que tenéis es Kenzo y G-Star con un 60%, que lo tenéis que restar al precio que marque, ¿vale? Y las demás marcas que no sean ni Kenzo ni G-Star le tenéis que restar un 70%, por ejemplo, de 42 euros el 70% de esta marca, por ejemplo. Hay cosas muy chulas. Lo raro es encontrar las tallas, porque hay tallas, por ejemplo, Kenzo talla muy pequeñito y la talla 4 años a mi hija le venía muy justa. Entonces tendría que ser una 5 o 6.
De Polo Ralph Lauren mujer, enfrente Polo Ralph Lauren hombre, y bueno, en otra parte está Polo Ralph Lauren niño. Niño que en verdad es hasta la talla 21. Bueno, voy a entrar a la mujer. Que Ralph Lauren puede parecer muy clásico, pero en verdad a mí me encantan los tejanos de Ralph Lauren. O sea, la talla es exacta, ¿vale? No suele ser ni más pequeña ni más grande, la verdad. Suelen tallar bastante bien de pantalón. Y a mí me gustan mucho. Me gustaría mirarme este, la verdad. Y también las telas son un poquito elásticas. Voy con las palomitas de mi hija en la mano. Emina va. Súper grande en la tienda. Me encanta este bolso. Por 140 euros está muy, 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 muy bien. Me encanta. Mirad qué bonito este tejano. Tiene aquí como las etiquetas de los polos. Es súper original. Luego tenéis el súper consejito de Polo Ralph Lauren, que si sois de cintura pequeña y espalda pequeña, los polos de mujer no os lo miréis en mujer, porque ya veis el precio. Y en niño tallan hasta la talla 21 y es la XL. Y van tanto bien para mujer como para hombre. Y te salen pues a 20 euritos, 29. Salen bastante bien y hay de muchísimos más colores. Las camisas igual, los jerseys igual. O sea, teniendo niño que talla hasta la talla 21 XL. Luego por aquí también, escondidita, tenéis Prada, que justamente está en la primera entrada donde puedo la Ralph Lauren. Enfrente. Aquí tenéis Max Mara. Y qué más, qué más. Twinset. Giuseppe Zanotti. Yo con esa tienda tengo una anécdota. Que es el que para mi boda me compré unos zapatos de aquí. Y me duraron muy poco. Me duraron súper poco. Y siempre he dicho que es muy cara para la calidad en tacones que tiene. La verdad. Estamos ahora en Lucho y estoy viendo abrigos. ¿Cómo no? La verdad que tengo un plumón aquí que me regaló Abdel hace 2 años. Y cuando estaba, bueno, 2 años no, 3 años cuando estaba embarazada. Y me abrió un montón y no pesa nada. Así que mirad. Mirad. En Lucho, chicas, también tenéis el outlet menos el 60, es decir, de 69, pues le tendríamos que quitar el 60%, que sería el 90% del precio original. Mirad esto, qué bonito. Pues sí, es que es una tienda muy versátil, o sea, tenéis ropa de cada día, tanto tejanos como tal, y luego tenéis vestidos de fiesta, ropa de oficina, o sea, tienen de todo, la verdad. Mirad esto, qué bonito. Y una de las cosas que más me gusta de la Roca Village es el visual que tienen en cada estación del año, que van cambiando sobre todo los rinconcitos. Por ejemplo, este está ambientado pues en la nieve, ¿vale? Hay un lobo. Y no sé si lo escucháis, pero de ambiente tienen sonidos de pajaritos. Ay, mira, chicas, como casi nunca llegamos aquí, os informo que han abierto otra tienda de Rituals, un poquito más grande que la otra de antes, aquí justamente a la tienda, mi tienda. Esta tienda la abrí yo, que es Cochinelle, pues justamente, que es justamente a la de Diesel, en la primera entrada, donde la Nike Factory, digamos, y el Mango Outlet, pues aquí justamente al lado de Cochinelle, la nueva Rituals. Pues mirad, qué bonita mi tienda. Bueno, ahora no trabaja nadie de mi equipo, pero bueno, mirad, Cristina, que es una amiga mía, que también trabaja para una empresa ucraniana, vendiendo bolsos. Y la verdad, bueno, mirad, por ejemplo, tenéis estas carteras,
pequeñitas, que están a 19 euros, están súper tiradas. Y son de piel, ¿vale? De búfalo italiano. ¿Qué pasa? Mama, pero eso mata. Sí, no, no, come bien. Y este acabado en piel se llama Safiano, ¿vale? Luego hay otros acabados, como por ejemplo, a ver, este, que es en piel de oveja, ¿vale? Eso es piel de búfalo, ¿vale? Y esto es piel de oveja. Y huele una barbaridad. Este acabado en piel no huele, porque está procesado, pero este sí que huele. Esa marca es muy conocida en Europa del Este, es muy conocida, sobre todo en Rusia. Rusia, Ucrania. Mirad este. 69, o sea, es que está tirado. Yo creo que el bolso más caro aquí que yo he tenido ha sido de 600 euros. Los chinos también compran muchísimo, los coreanos, los japoneses. Yo me voy a coger este, chicas. Que me da por 19 euros. Está muy bien. Y esta marca es italiana, ¿vale? Se llama Cochinelle. Pero también los franceses compran mucho y le llaman Coccinelle, que es mariquita. ¿Una mariquita de animal? Pues eso. Que en verdad hay modelos donde el de esto es una mariquita, es la forma de una mariquita. Bueno, estamos en Ralph Lauren niño y niña. Y bueno, algún descuento así adicional no tienen. Solo tienen el 30% outlet. Más el 10% si lo queréis, que tenéis que escanear un código QR y os lo dan en el móvil. Y os lo escanean en caja. Es que la verdad, la ropa de niña, a no ser que sean polos o camisetas así más deportivas para verano, o vestidos. Hay algunos vestidos que en verano se salvan, sobre todo los vestidos así que son como más de arreglar para late. Pues sí, sí que suelo comprarle de aquí, pero vestidos en plan, yo qué sé, así, pues no me gusta. La verdad, para mi hija no le pega. Y de niño llevan hasta la talla 18. ¿Vale? Algunas prendas. Pensar que esto es un outlet y no siempre tienen todas las tallas. Aquí están los polos que os he dicho, que llegan hasta la XL, ¿vale? Y son bastante grandes. Estos son los camiseros, polos, playeros. Mirad, estos son los que más utilizo a mí en verano. De estos. Hay manga larga y los polos. Y es que yo creo que es lo que se salva para mí, digamos. Lo básico. Eso os he enseñado, tienda multimarca aquí en La Roca, donde venden Kenzo para niños, pero también tenéis la Kenzo oficial aquí, outlet, para hombre y mujer. Pero de niño no tiene nada. Para las amantes o aficionadas de las UGG, aquí también tenéis una tienda outlet. Y aquí, en este huequito de aquí, lo que tenéis es una habitación de culto, ¿vale? Aquí, que es a la Espai d'Oració, ¿vale? Pues hay como una habitación que es en Salats, ¿vale? Para Asla, tanto en el Muslimin, como en el Yahudien, como en el Mesihien, ¿vale? Es un Beit Allah en general. Y no lo hizo la Roca Village en sí, sino lo hicieron, lo pidieron y lo pagaron y lo hicieron unos de Arabia Saudí. Y está aquí, justamente enfrente de Tubi. Tenéis dentro una habitación donde hacer luto, tenéis una sejada y tenéis el kutub semewiya. Al kutub semewiya me refiero pues al kutub, el Corán, el Injil, el Taurat, el Zabor, ¿vale?
por supuesto también tenéis el gran magnate de Gucci aquí, pero aquí sí que entras con lo de la aplicación sí o sí, ¿vale? Porque aquí pues es una venta más personalizada, te tienen que atender de uno en uno y todo eso, ¿vale? Una de las cosas nuevas que han puesto este año es que en este banco de aquí te sientas y te ven desde otro outlet de la misma casa, ¿vale? Que es Balut Retail. Te pueden ver en Francia, en Bélgica, en Alemania. Entonces tú te sientas aquí y te ven. Y si se sientan allí, que es el banco de enfrente, pues por ejemplo esto sería Francia. Todos tienen la misma estructura. Bueno, pues después de estar en la roca, hoy hemos aprovechado el día, que lo estábamos comentando yo y mi marido, que hemos aprovechado el día un montón. Se nota cuando se madruga. Y nada, nos vamos para casa porque tenemos que ir hoy a ver el Pancha Gregori. El Pancha Gregori, sí. Bueno, el Pancha Gregori. Sí, con sus amigas. El Pancha Gregori es un paje real de los Reyes Magos que es de nuestra ciudad de Granollers. Y trae las llaves y las cartas. Recoge las cartas de los niños para dárselas a los Reyes Magos y él le da las llaves de todas las casas de la ciudad a los Reyes Magos para que nos abran las puertas y nos dejen regalos. Así que nada, iremos para casa. Hoy ha sido un día, ya os digo, súper productivo. Nos hemos cansado un montón, eso hay que decirlo, a ver si es verdad y Emina hoy duerme bien. No os he comentado, pero también cuando estábamos en Mataró Park esta mañana hemos estado mirando colchones, porque quiero cambiar el colchón de nuestra cama, porque es un colchón pequeño, me hace dolor de espalda y yo no descanso bien en ese colchón y ya quiero cambiarlo. Y seguramente pues lo cambiemos, solo que los centros comerciales van a cerrar, como ya, bueno, no sé si os lo he dicho, pero los centros comerciales aquí en Cataluña, no sé si en el resto de España, pero aquí en Cataluña vamos a empezar un confinamiento perimetral de 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que las tiendas con capacidad más grande de 400 metros van a cerrar, entre ellos los centros comerciales. Mi marido, todo su equipo se va a alerte. Menos él, porque bueno, él va a estar trabajando online, haciendo venta online. O sea, es un poco volver otra vez hacia atrás y tal, pero. Pero bueno, toma, anda. Asquerosa. Espera. Asqueroso. Toma. Asqueroso. Bueno, total. Ojalá os la pudiese enseñar. Pero es una bonita estampa. Asquerosa a la vez, pero bueno, asqueroso. Y nada, hemos aprovechado. Hoy es martes día 5. Mañana es Reyes, es festivo, pero os digo, nosotros hemos estado en Mataró Park, que es un centro comercial pues así más normal, ¿no? Hemos cogido la carta. Y las tiendas de Inditex aún no han empezado con las rebajas, ¿vale? Las tiendas de Inditex. Un momento. Online empiezan mañana, día 6, a partir de las 9 de la noche. Todo lo que estará hasta ahí varios, Pull&Bear, Lefties, Oysho, ¿vale? Todas estas tiendas. Mango ya ha empezado, están al 50 o al 40, vale, hasta el 50, tanto hombre como mujer. Woman Secret, el grupo Cortefil, también han empezado. Yo he ido a comprarme pijamas a Woman Secret y aún están a 22 euros. Yo lo siento, Woman Secret, pero hasta que no los bajéis, como todos los años, a 9 euros, yo no me voy a comprar un pijama por 22, la verdad, porque es que luego, que es fashion time. Te lo compras a 22, a 24 y dentro de 2 semanas está a 8, 9 euros. Entonces, como que no. O a 12, o a 9,99 y no, paso. Y nada, chicas, así que no me he comprado ningún pijama. Voy a tirar con lo que tengo hasta que me compre pijamas. Pues que la verdad que me hace falta pijamas. Pero otra de... El fastidio que me fastidio es de no poder ir a Primark, porque todos los Primarks aquí en Cataluña, bueno, aquí en Barcelona, están en centros comerciales menos
el de Plaza Cataluña. La Plaza Cataluña tiene más de 400 metros cuadrados, solo que algunas plantas las cierran y solo dejan aquellas plantas que tienen cosas imprescindibles. Ya iré algún día, ya iré, pero es que tendré que ir sola por la mañana mientras la mina está en el cole. Y nada, solo me falta hoy por enseñaros el Pajar Aori y os enseñar pues eso, el campamento de Navidad, campamento Nadal y ya está. Pero bueno, hoy me está gustando mucho el vídeo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Oh! ¡La estrella de Nadal! ¡Mira la estrella de Urien! ¡Wow! Este año que no se mueven las cabalgatas se las ocurra. Mirad cuántos regalos hay para repartir. El Pajar Gregorio, chicas. ¿Nos esperamos hablar con él? A ver. Daniela es nuestras Claus, ¿no? Mira, mira. Tienen las Claus de casa. Muy bien. ¡Oh! ¡Uy! ¡Que no se aclara! ¡Que no se puede poner la ropa! ¡Uy! La cabalgata del rey Baltasar. ¿La del Melchor? ¿Es un águila? La gata del rey Gaspar. La cabalgata del rey Melchor. Y la cabalgata del rey Baltasar. Uy, y el carbón. De carbón. El humo, tía, el humo. No. Dile que no, que nos hemos sido muy buenas nosotras. Ah, de calor. Nada, es importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo crees? Bueno, este no. Está flipando, está con la luz. Sí, sí.